así nos va. Vamos. Vete. Ahí. Estupendo. Muere. Venga, empezamos bien. Rapidito. Rapidito. Venga. Contra más digo rapidito, más lento voy. Espérate, quieto, quieto. Ahí, ahí, enganchamos, Hip hop, hip hop, funky. Nada, nada, eso nos lo chupamos. Ahí, como buenos mamones, vámonos. Ahí, muerto, muerto en la bañera. Venga, rapidico. Vamos a pasar de matar bichos. Porque no vamos a ser miserables con la puntuación. Quieto, quieto, quieto. Y vamos rapidito. A ver si nos colocamos bien este interruptor. Ahí, sin miedo. Ahí, el primero. Oh, qué bien. A ver si hacemos esta partida de condiciones. Matamos a un ovni. Matamos a una forma geométrica que se expande y se diluye. Bien, y se contrae. Ahí. Y ahora tenemos que abrir la de arriba. Vámonos. ¿Qué hago? ¿Abro la de arriba o ya que estoy aquí abro la del medio? Va, vamos a abrir esto. Ahí, vamos a cargarnos al tío cerdo ese. Ahí. Vamos. Hip hop fun. Quita, creo. Desgraciado. Nada, nada, nada. Sí, son 13, son 13, son 13. Son 13, Jesucito. Tenemos la llave encima, así que, bueno. A ver, quieto, 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 quieto. Hip, hey, hey, hey. Muy bien, muy bien. Con ritmo. ¿Ves? Es que van con una cuadrícula. Ay, hostia. Ay, Jesucito. Ay, sí, sí, que yo no quería, yo no quería. Sí, que yo no quería, yo no quería. Que ahí, venga, hemos cogido esa llave. Nos vamos para la derecha. Nos vamos aquí al segundo interruptor. Quieto ahí, vale. Ahí, ¿qué ha pasado ahí? Ahí. Concentramos, nos vamos de viaje. Ahí. Lo conseguimos. Pasamos del magnético. Esto es lo más difícil del juego. Que lo han hecho intencionadamente. Lo han hecho intencionadamente. El tema del control. El control. Joder, coño. Mira, ya, ya. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Muy bien, muy bien. ¿Qué te pasa, Kiro? Miau, tengo hambre. ¿Cómo vas a tener hambre? Si estás lleno. Si tienes comida, hombre. Chiquito. He cogido esa llave, pero no necesito esa llave ahora. Necesito la verde. Bueno, venga, vamos corriendo. No perdamos tiempo. Después te hago caso, Kiro. Tú ya sabes que yo soy tu mascota preferida. Vamos, vamos, vamos. Esta vida, a ver si puedo aprovecharla. ¡No! ¡No! Ay, qué partido más malo voy a hacer. Jordi, su vida queda muy lejos, ¿eh? Pero lejos, lejos, lejos. Ahí, venga, vámonos. Ahí, hip hop, hip hop. Seguro que alguien del grupo. Esto. ¡Jua! Estoy concentradísimo. Quieto. Quiero. Ayúdame. A concentrarme. Me aúlla mucho y dame mucho. ¡Oh! Ahí, muy bien. Quieto, ahí. Venga, vámonos. Ahí. Ya está. Liberado. Hip hop, hip hop. Esto es una putada porque yo no sé que siempre me como. Si es que el principio. Uf. Venga, vamos a coger la llave. Paso de ese ovni. Tengo un ovni formidable. Vamos a ver. Ahí. A ver si podemos pasarlo sin que me maten.
Venga, directo, directo al meollo. Venga, que lo conseguimos. ¿Qué hago? No. No. Ahí. ¡No! ¡Hostia! Bueno, ¿y ahora qué hago? Si me cargo este bicho, me matan, ¿no? Vale. Quieto, quieto, quieto. Esto es una guarrada. A tomar por culo. Pues muy bien. Pues muy rico. Próximo reto, por lo que he visto yo en las votaciones, que no le hemos dado ni siquiera un vistacillo, porque estoy muy decepcionado, porque va a salir Cobra, que no entiendo que ese juego como gusta tanto. A mí nunca me gustó en su día y ahora pues tampoco, la verdad. Ahí. ¡No! Venga, necesitamos esa llave. Ahí. Ahí. Venga, segunda fase. Vámonos. Vamos a ver, ya estamos tocando. Ahí. Ahí, que venga. Vámonos. Espérate que esto sea. A ver, ¿se ve bien? No, todavía no se ve bien. Un momentico. Que se ha movido la pantalla. Ahí. Ahí, ahí. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Lo deformo sin darme cuenta, pero bueno. Ahí. Es que no lo quiero ver tan pequeño. Venga. Y a ver. He perdido ahí 1.000 millones de segundos. Que tol. Vámonos. Abrimos la puerta, matamos a este. Mira, de verdad, ¿eh? Hostia, me canto. Venga, cachila más. Ahí, ahí, estupendo. Estupendo como el culo. Venga, hombre. Venga, ahí, el tercero. Me van a matar, pero me da igual. La venganza, hay que matar a ese pus, ese miasma. Ahí, ahí. No. Es que, como el personaje va por una cuadrícula, ¿eh? Las posiciones están predefinidas, pues pasa lo que pasa. Que es una. Te pone atacado de nervio. Tienes que acertar en la cuadrícula correcta, y visualmente el problema es que se ve que puedes pasar. Vale, nos cargamos a este y bueno, nos vamos a... voy a saltarme a la tercera. La tercera es la fase donde hay una especie de recargador, vale, pero como no te dan una vida más y tengo la energía llena, pues me la voy a saltar porque no necesito energía. Necesito es esta llave verde. Vámonos. A ver. Estupendo. Nos cargamos a este. Esperamos que se vaya para allá. Vete para allá. Muere. Ahí, ahí, ahí. Nos cargamos a este. Nos vamos allá por nuestro tercer. Ah, paso. Si es que me lo tengo que chupar. Ahí. Muere. Bueno, malandrín, nos cargamos a este. Tenemos la llave azul. Ahí. A ver. Por acá. Ya que estamos aquí, nos cargamos. Verdad que debería de pasar de los bichos. Que nos quitan energía. Quieto. Que yo me he enterado por el grupo, ¿eh? Que yo todavía no había averiguado. No había averiguado eso. Quieto. Ahí. Nos cargamos al malandrín este. Entonces la cosa es que a lo mejor es mejor. Así. Así. Y necesito esa llave verde. La necesito con fruición. Sí, ahí. Es imposible, me va a matar ya, pero bueno. Ah. Vale, ¿por qué necesito esta? Pues para abrir arriba otro interruptor. Vamos a intentarlo.
vamos a intentarlo. Nos cargamos ese porque es inevitable matarlo. La estrategia ahora sí que va a ser matar. Aquí. ¡Ay! ¡Asesino! ¿Por qué? Vale. Nos cargamos a este bicho. Eso de arriba no hace falta cogerlo. Este sencillo. Vale. Vale. Vámonos. Abrimos este. Vamos por la segunda llave. Vale. Ya es. ¿Qué está medido hasta el...? O sea, parece que tenés libertad, pero no, no tenés libertad ninguna. Tienes que hacer las cosas de una forma. Cosa que en el arcade, bueno, pues... Es un arcade, al fin y al cabo, una especie de mezcla con la videoaventura. Ábrete, hombre, pero bueno, ábrete. Bueno, pues... Me he llegado donde ayer, pero con tan poca vida. Ahí. A ver... Creo que con cada interruptor te dan un poquito de vida. De tiempo, que digo. Sí, necesito esa llave. Vale. Venga, vámonos por acá. Bueno, me comentaba Jordi Sureda de que no tiene mucho que ver, o por lo menos mi comentario sobre en el chat del grupo, de que es un explotation de Cybernoid. Bueno, es que Cybernoid es un juegazo. Es un juego que en sí es un género. En sí es un género propio. Porque mezcla... A ver, necesito la llave azul. Vámonos. Entonces, a pesar de que son del mismo año, yo creo que Cybernoid salió antes. Hay que tener en cuenta que estos juegos... Hostia, que era azul, no, si era azul. Que estos juegos se hacían en muy poquitos meses, en semanas prácticamente. Entonces, a mí esto me suena a que Cybernoid tuvo mucho éxito y, hombre, no iban a tener un programador como tenían en Hemson. ¿Hemson? ¿Cómo se dice? Vale, ya estoy muerto. Ya pues... Bueno, esta es mi partida. Está parecida a la de ayer, ¿vale? En la que hice en directo. A ver si consigo remontar esto, ¿vale? Yo creo que este juego, pues, va al arrastre del éxito de Cybernoid. Los dos son del mismo año, ¿eh? Lo que yo no sé si Cybernoid saldría antes en el mercado inglés y Topo, que era española, pues saldría después, pero no sé, no sé la fecha exactamente. Lo que tienen en común es el mapeado. El tema de jugar con la mecánica de la gravedad. No, hombre, ¿qué pasa? Y no sé, tiene cierta estructura. Estoy equivocado a vagones. Tienen bastante parecido. Lo que pasa que, claro. Al otro da gustito jugar, aunque sea 2 segundos. Sí, creo que la... quieto. Vale. Ahí. Claro, entonces la cuestión aquí es no matar. La cuestión es no matar, esquivar. Pero no puedo esquivar esto, así que... No lo puedo esquivar. Te mato, tío. Vale. Ahí. Pues sí que es útil. Ah, pero... No, no sirve para nada. Eso, esas paredes de decorado. Ay, nada, eso hay que matarlo a todo. Venga, para arriba. Lo siento, pero a ti te mato. Paso. Cachera más serena. Pero yo creo que sí que tiene bastante que ver con Cybernoid, porque juega la misma mecánica de jugar con la gravedad. Un mapeado laberíntico. Los enemigos sin sentido. Necesito esa llave, sí. A ver. Ahí. Es la nueva estrategia. ¿Vale? Vamos a ahorrar energía todo lo que podamos. Ahí.
y yo creo que sí que tiene algo que ver. ¿Quién más muerto? No. Bueno, tenemos la llave. Algo es algo. Vale, este es imposible esquivarlo. Este también es imposible esquivarlo. Nos cargamos a este, tío cerdo. Este también. Esto... hay que colocarlo en la cuadrícula. Ahí, perfecta. Ahí. A ver. Ahí. ¡No! ¡Maldito! Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Vale. Venga. Ay. De todas maneras, lo de mi sensación de que sí que tiene que ver mucho con Cybernoid es por el tema de que juega con la gravedad, pero antes de Cybernoid ya había muchos videojuegos que jugaban con el tema de la gravedad, con el peso del personaje, con el peso del personaje. Peso, peso, peso. No, no, de todas maneras no me hagan ni un puñetero caso. ¡Uy! Yo no tengo idea de nada. Quieto, quieto, quieto. Ahí, ahí, ahí. Vamos, 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 vamos. Sí. Estupendo. Correcto. Necesito la de abajo. Ay. Vamos a por la llave. Oh, qué musiquita más chula. Verde. Vale. Quieto, 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 quieto. Mejor. ¿Y si me voy para la izquierda? Directamente. No, porque necesito la llave azul, capullín. ¡Joder! ¡Qué mal! ¡No! Ansia asesina. Bueno, vamos a intentar. De todas maneras, creo que no hace falta coger esa llave, ¿no? Es redundante, ¿no? Yo creo que sí, que no hace falta. Bueno, yo desde el principio pensaba eso, pero no sé por qué lo hacía. La recogía. Hip hop, hip hop, tar. Tar. Bien. Lo macho, lo macho. A ver si aguantamos esta cuarta vida. No, no, no. ¡Ahí! ¡No! ¡Malandrín! Ahí. Vamos a ver. Bien. Ahí, quieto. ¡No! Sigo cobarde, sigo cobarde. Vámonos, un segundo. Es inevitable matarlo, a este también. Es inevitable. Inevitable. Ahí. Ahí. Así, así, así. Este. Nada, muerto. Estamos mucho muertos esto. Ahí. Ahí. Está poniendo nerviosa la música. Me está poniendo nerviosa la música. Cago en la leche. Venga. Matar, quita energía. Matar, quita energía. Muere. Me da igual. A ver. A ver. Asqueroso. Vámonos. A ver, este me sigue, ¿no? Bueno, lo matamos. Por asqueroso. Lo bajamos para abajo y nos vamos. Vámonos a la puerta. Abrimos la puerta afuera. Un bien.
cargamos a este que cargárselo sí o sí, a este también. Chip, chip, chip. Joder. Ahí, a este no hace falta matarlo. Vámonos por abajo. Ahí, quieto. Ahí. ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! Quieto, quieto. No me importa. ¡Quítame energía! Este sí que tenemos que matarlo. Mal. Oh. Oh. Fatal, ¿eh? He cambiado la llave, pero ¿por qué? Yo no quería cambiar la llave. Chal. Joder. Venga. Si yo no quería cambiar la llave, hombre. Pasa que me ha entrado miedo, terror. Corre por aquí. Ay, qué mal suena eso. A ver. Te mato. No quería matarte porque ahora soy pacífico. Soy un astronauta con una antenita de mierda que se engancha en todos lados, pacífico. A ver. Paca, hombre. Yo, de verdad, de verdad. Es que una malla predefinida ya. Exasperante. Ahí. Corre, corre, corre. Yo me he cargado a ese sin tener que hacerlo. Muy bien. Correcto. Ahí. Vámonos. Por aquí. Yeah. A ver, muy bien. Quieto, quieto. Corre, pequeña langosta. Que me quitéis energía, asqueroso. Muy bien, todo correcto. Hombre, muere ya, me da igual. Hombre, es inevitable. Esto es inevitable. Venga, vamos a por la otra llave. A ver si el caballero quiere subir de una puñetera vez. Ahí, no, la antenita al huevo. Vámonos. Ahí, vamos por la otra. Tendré que ir a la fase 3, que hay otra llave. Ahí. Me da igual, no me importa. No. Si es que tengo que matarlo, si es que no tengo otra. Esto lo abro, muy bien, correcto. Nos queda otra llave azul. Tontería, ¿verdad? Tenía que haber abierto esto y haber vuelto. Ay, venga, vámonos a la fase 3. Cogemos la llave azul que necesitamos. Nos vamos a la 4. Chumba. Pero con la vida que tenemos no vamos a llegar muy lejos, pero bueno. No vamos a llegar muy lejos. Abrimos esto, nos matamos a este, nos colocamos aquí. ¡Oh! No me acordaba de esto. Ahí. Estupendo. Bueno, 7, bueno. A
ahora vamos a ir al... qué poquito tiempo nos queda. A ver, idiota este, si no nos jode ahora. ¿O no? ¿Sí? ¿No? Venga, el 5. No, el 5, el 5. Me he equivocado, que me maltrata error. Vale. Ahí quieto el... quieto. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oh, no! No me he fijado en eso. Vale. Esto va... no me puedo ahorrar energía, ¿no? Pues me ahorro una mierda. La llave verde. Vámonos. Bueno, ahí dejamos el azul, que supongo yo que la necesitaremos en algún momento. Ahí. Vale, llave verde. ¿Para qué es la llave verde? Para aquí. Aquí no hay nada. Vamos para acá. Vámonos a la derecha a ver qué hay. Me siguen, ¿no? Hay que matarlo. Ahí. Ahí. A ver. Vale. Hemos tenido suerte porque... ahí... a ver... hay otro interruptor... estupendo... y esa llave verde la necesito... ¡Uf! ¡Muela! Para esta zona... vale... una ultra... control durísimo, Uf. Ahí. A ese no lo vamos a cargar. Y a este también no lo vamos a cargar. Vale, nos queda esa puertecilla. Yo lo llamo puerta, pero son barreras verdes que se abren. Hala, vamos a verlo. Que se abren con las azules de calle, ¿no? Sí, porque eso abre la... en esta zona se abre. Vámonos. A ver. Mira, por culo. Vamos. Ahí. Vamos bien, venga. Es inevitable, tú eres inevitable. Vamos. Ahí. Venga. Vale, necesito tres llaves verdes. Ahí a la izquierda había un interruptor, ¿no? A la izquierda había un interruptor. A la derecha, que diga, espérate. Vamos a comprobarlo. A la derecha había un interruptor por aquí. Joder, macho. Al documental que os quería recomendar, si es que os gusta el mundo del videojuego clásico. Los videojuegos, aparte de aportar en su momento diversión y ocio, son una fotografía del momento histórico, cuando se hicieron, tanto a nivel tecnológico como a niveles narrativos y a niveles jugables. La jugabilidad no pasa, la jugabilidad o funciona o no funciona, y el videojuego puede ser que en su época funcionara por determinada... cosas como puedan ser el grafismo o el sonido, o que traía alguna clase de innovación técnica, y al pasar el tiempo sí que han quedado desfasados, no funcionan a día de hoy, puesto que ya no impresionan. Pero es cierto que el videojuego tiene además una vertiente, digamos, de experiencia, de vivencia, y que sí que si el videojuego es bueno, si consigue el objetivo de que funcione tanto en mecánica como en historia, consigue que esa vivencia traspase el umbral del tiempo, y no se puede decir que
que esa mecánica no funcione hoy en día o ese videojuego no funcione hoy en día. Funciona perfectamente en muchas ocasiones, incluso mejor de lo que se hace a día de hoy. De algo de que demuestra que no estoy mal encaminado en mi reflexión es el tema de juegos indies. Indie se refiere al tema económico, a lo cual no quiere decir que el juego en calidad no pueda llegar a ser un triple A, o por lo menos más barato, que no se pueden permitir herramientas grandes ni motores gráficos enormes. Pues al echar un vistazo a lo básico, en lo básico está el videojuego clásico, que buscaba la creación de mundos. Son simulaciones de mundos donde el programador ponía sus reglas y funcionan, y funcionan a día de hoy. Y por eso el videojuego clásico, que no es retro, funciona, porque sienta unas bases que hace disfrutar de la experiencia al jugador. Yo creo que uno de esos videojuegos que marcaron un antes y un después, al menos a nivel filosófico, quizás dentro del propio sistema de 8 bits, fue La Abadía del Crimen, donde se intentaba trasladar la experiencia de un libro a la experiencia de un videojuego de forma casi literal. Hay que ver en qué época estamos hablando. Y a través de esta conferencia que se dio en Retro Madrid en el 2012, a través de esta conferencia, uno se da cuenta de jugadores de la selva que iban cuchillo en la boca, sin herramientas, sin assets, sin ninguna clase de manual, solamente con su talento, su ingenio, su creatividad, conseguían hacer lo que no se había hecho nunca hasta ese momento, y es la creación de mundos vivibles, ¿vale? En esta ocasión es un pequeño mundo, es la representación de una novela enormemente compleja y profunda, y que queda muy bien plasmada en este videojuego. Consiguen llevar del formato de la novela a un nuevo arte que es el videojuego, y no es que ellos hayan creado el arte, ¿no? Simplemente estoy diciendo que consiguen traspasar la barrera del ocio. Se te llevan la experiencia del libro. Este juego quise ver, vi la película, porque resulta que había una película. ¿Se habrán basado en el videojuego? No, por supuesto que no. Pero sí que me hizo pensar en el videojuego constantemente. Vi la película después de jugar el videojuego, y el libro lo leí muchísimos años después de muchos intentos, porque el libro utiliza un lenguaje muy culto, tiene muchas partes que son en latín, y mi latín es muy bajo. Te cansabas de intentar ver qué quería transmitir esas partes de latín, esas cancioncitas, esos himnos, o esos dichos que decía Guillermo de Baskerville. Y a todos los que os interese un poquito el mundo de la programación, cómo se podían hacer estas cosas para ordenadores de 64K, incluso de 48. No sé yo si hubo una versión de Spectrum de 48K. Y las virguerías que se hacían, pues es muy interesante ver la trama que tiene, incluso de un poquito de suspense, ¿no? Porque tiene suspense tanto en su realización y drama. Hay drama en la creación del videojuego, y también superación de problemas. Hay como una especie de camino del héroe que consigue el objetivo, y aunque luego son unos programadores que no han explotado, que es una pena que todo lo que surgió en los años 80 en los 8 bits no consiguiera traspasar la barrera, seguramente logística, era un problema más bien de económico, ¿no? De poder dar el salto a los 16 bits, pues podéis ver que había talento y que había una auténticos diamantes, no en bruto, porque talento asilvestrado, pero es que en Europa todo el talento estaba así. Surgían niños prodigios haciendo videojuegos en sus cuartos con el código que venía en el manual de instrucciones, con el lenguaje BASIC. Empezaban con el BASIC y después se iban profundizando en código máquina y en códigos un poquito más complejos para estos microordenadores, que en el fondo lo que hicieron fue revolucionar la base de programación que luego asentaría lo que ahora todo el mundo llama la industria del videojuego. Aquellos niños que programaban e inspiraban a otros, que decían, joder, ese niño está ganando un dineral, o ese niño o esa pareja de adolescentes han conseguido realizar tal o cual juego,
o aquella mecánica triunfado o quieres hacer eso. Tú también se podía hacer fácilmente. Y era un mundo nuevo, era un mundo totalmente nuevo que revolucionó, explotó las mentes de muchas personas. Os recomiendo hoy que es Detrás de los muros de la Abadía del Crimen. Sé que hay más conferencias por ahí, ¿vale? Pero es que esta en especial a mí me llegó al alma porque uno de los programadores murió. Murió creo que en el 2000. No estoy seguro cuándo murió. Estoy un poquito. A ver. El muchacho. Y la cuestión es que esta conferencia la dan un grupo de programación que están haciendo un remake de la Abadía del Crimen para MS-DOS o para PC. No sé si yo. A ver, aquí lo pone. Estaban haciendo y tuvieron y quisieron hacerlo lo más fiel posible a la abadía, al programa original. La cuestión era que cuanto más indagaban en la forma de programarlo, más se daban cuenta de la dificultad que había en hacerlo. Y aquí tenemos resultados en estas conferencias donde nos muestra cómo se pudo realizar aquella magna obra. Tened en cuenta que en 64K, en CPC al menos, había ciclos de día y de noche, horarios fijos, personajes que tenían sus rutinas fijas, donde iban a un sitio, hacían su ocupación y volvían. Tenías que volver a dar la misa, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, eran los oficios, que por la mañana se tenía que ir a la misa, a mediodía a misa, había unos vigilantes. Tenían cierta inteligencia, no artificial, pero sí que inteligencia, los personajes que convivían en esa abadía y eran impresionantes una vez que te metías dentro del mundo de la abadía. Muy complicado, con una jugabilidad muy complicada y tiene su explicación. Tiene su explicación porque hay que tener en cuenta que lo hicieron dos muchachos y que trasladaron una de las grandes obras de los años 80, una de las grandes novelas, bueno, no sé si era de los años 80 la novela, pero sí que fue una de lo que fue la película y la adaptación de la novela, sí que de los años 80 y sí que impactó al mundo de la informática y ahí se vislumbraban esos videojuegos inmersivos, esos videojuegos donde te metían dentro de una historia y además se podía vivir la experiencia, ¿vale? Estos son los videojuegos, digamos que estos son el germen de esa experiencia inmersiva, ¿vale? Se le achaca mucho el tema del control, de la dificultad, de que no es intuitivo. Muchas veces el tema de la perspectiva isométrica era un poco compleja, ¿vale? Además tenía muy cuidado todo el apartado técnico. La introducción tiene. Ahí, un momentico. Ahí. Fue muy importante, ¿vale? Al empezar el videojuego, pues te metía dentro de la historia. El tema de la aparición es que se buscaba que pareciera que se está escribiendo. Hay que tener en cuenta que es la adaptación del libro, de la novela, de Umberto Eco, no, no de la película. La película resume muchas partes y se salta otra de forma intencionada porque es que el libro es muy largo. Fijaos que hay un sistema de comunicación, los personajes te hablan, hay diálogo entre ellos, tienes que recoger ciertos objetos dentro de esa investigación a lo largo de toda la abadía. ¿Vale? Y este título fue un título. Todo el mundo dice que es un título cumbre. Siempre salen ahora los listillos, estos millennials que no tienen ni puta idea de lo que hablan. Incluso gente de aquella época que lo dice más que nada por. No sé si es por destacar o a su opinión, es respetable. Pero este juego es muy importante en el software español y en el software de los 8 bits, de los microordenadores de los 80. Y marcó un punto al menos de inspiración para otro. No habían conseguido la inmersión o el pasar la novela, el pasar de un formato artístico a otro, que para mí esto es arte. ¿Vale? No sé si me explico, no quiero decir que no se hicieran tantas cositas parecidas, pero sí que esto fue como un punto de inflexión. Fijaos que tenemos que ir a dormir, que deberíamos estar durmiendo.
Hay una cocina donde hay un cocinero, se puede hablar con él. Fijaos que el tiempo va pasando, ¿vale? 3 días para averiguar el tema del asesinato. El tiempo va pasando, hay día. Vamos a ver si pasamos a la noche. Hay sucesos, hay eventos, ¿vale? Que tenéis que estar atento a ver qué es lo que pasa. Personajes y los personajes que son importantes en la trama. Y por supuesto, pues su día, su noche. Y es un videojuego importante. Dentro del mundo clásico del videojuego, pues debería tener un sitio privilegiado. No solo ya por el juego en sí, sino si os veis el tema de la programación y cómo se programó. Aunque no tuvo continuidad, sí que fue una especie de conquista de nuevas formas de trasladar una historia. Y sobre todo de la ambición, ¿eh? De dos muchachos. Os recomiendo este documental, ¿vale? Y la empresa. Donde nos comentan cómo se hizo, las cosas que había antes, ¿vale? Por ejemplo, sí, The Grand Escape también es un videojuego muy importante, pero para mí personalmente no llega al nivel de la Abadía del Crimen, pero sí que consigue ese puntillo de traspasar el formato, ¿vale? Que sea una experiencia, no solo jugable, sino además una experiencia narrativa en sí misma. Bueno, el tema de la inmersión, ¿vale? Dentro del. El desarrollo de este juego es interesante también porque luego vemos que la Abadía del Crimen, Así de alguna que manera. os lo recomiendo, se llama Detrás de los muros de la Abadía del Crimen. ¿Vale? Por Antonio Giner y Manuel Pazos, y está en el canal de Retro Madrid. ¿Vale? Y esa es mi recomendación de hoy. Aquí en Game Back, si queréis continuar con el tema, creo que es uno de los programadores. Podéis profundizar. Una amiga blanca, fea, que tapa las bellísimas montañas azules de Madrid. Podéis profundizar un poquito más en el mundo de la Abadía del Crimen y por qué es tan importante este título, ¿vale? Aunque luego todo es opinable, puedes jugar al juego y opinar que no te gusta o que es muy tosco o lo que tú quieras, pero sin duda, sí, aunque no te guste, es importante. Bueno, pues esa es mi recomendación para hoy.